Hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido a las Crónicas de Juancho. Empezamos la crónica deportiva el día de hoy con algunas palabras de algunos jugadores del Deportivo Cali. Pero de antemano, quiero invitarte también a que descargues OneFootball. Es que esta magnífica aplicación te cuenta todo acerca del fútbol. Si quieres saber acerca de fichajes, si quieres estar enterado de la información nacional y la información internacional, te invito a que la descargues. Tiene una sección de noticias, otra de partidos en directo, puedes elegir los jugadores que más te gustan y es totalmente gratis. Está disponible para Android y para iOS. Y el link de descarga te lo dejo aquí abajito en la descripción de este video, porque los crack utilizan OneFootball. Bueno, amigos, y Deportivo Cali ya piensa en la Liga Águila 2019. Hoy empezaron los trabajos con el técnico Pucineri y el conjunto verdiblanco se alista para lo que será este nuevo campeonato. Jugadores importantes que van a tener que ponerse la batuta de jugadores de experiencia, Nicolás Benedetti, Camilo Vargas, Kevin Alexander Balanta, van a ser los jugadores encargados de brindarle esa madurez a los jugadores que llegan procedentes de la cantera. Esperamos muchos jugadores también muestren ese buen nivel con el que el Deportivo Cali presume los va a ver en este 2019. Hablamos de David Caicedo y de Carlos Carbonero. Jugadores que muy seguramente le van a brindar una mano grandísima al Deportivo Cali. Quiero felicitar a Tolosa y al jugador Balanta porque van a representar a la Selección Colombia, los jugadores del Deportivo Cali. Éxitos en este sudamericano. Continuando con las noticias del conjunto verdiblanco, uno de los jugadores referentes que habló es nada más y nada menos que el uruguayo Matías Cabrera. Ha dicho el jugador que está muy contento por la persistencia y las ganas que tienen estos chicos de triunfar en el Deportivo Cali, que espera poder recuperarse pronto y brindarle alegría a la afición. Eso también lo deseo yo porque para mí Matías Cabrera está en deuda con la hinchada del Deportivo Cali. Y lo van a cambiar, lo van a remover de esa posición de volante de marca y volante mixto que lo tenía acomodado Gerardo Cono Peluso y prácticamente lo van a poner como volante creativo, casi al mismo nivel que Nicolás Benedetti. De Benedetti esperemos sea un jugador de esos que estalle todo su potencial, que podamos volver a ver ese Nicolás Benedetti que una vez llegó al Deportivo Cali a una final, que lastimosamente perdimos ante Atlético Nacional. Quiero decirle al hincha que se han escuchado rumores que muy posible el jugador Vergesio llegue al Deportivo Cali, que no está cerrada la posibilidad. Yo la verdad hasta no verlo firmando con el conjunto verdiblanco no le puedo decir a usted el jugador va a venir al Deportivo Cali. Otro de los jugadores muy interesados en los cuales pregunta el conjunto verdiblanco es el chico Vergara del conjunto de Envigado. Me parece un gran jugador, tiene muy buena proyección en ataque y le podría servir muchísimo al Deportivo Cali, es un jugador que no me disgusta. Esperemos también se dé lo de este muchacho, serían los dos refuerzos en la parte de adelante que traería el conjunto verdiblanco. También se habla de la salida de David Caicedo, esperamos el jugador pueda continuar en el equipo verdiblanco, aunque Julio Comesaña ha dicho en el equipo de Colón que quiere contar con el volante carrilero del Deportivo Cali sea como sea. Yo lo único que le pido a los hinchas del Deportivo Cali es que si el Deportivo Cali no trae jugadores de trayectoria y no arranca jugando una Liga Águila de forma decente, demos un paso al costado, porque no quiero que al equipo lo vayan a manosear y lo sigan por debajeando de la manera que se está haciendo. Aún hay tiempo de hacer algo, presidente Mejía, de traer refuerzos, de traer incorporaciones que brinden alegría al hincha y que brinden buen fútbol en el Estadio Monumental de Palma Seca y en todos los estadios donde el Deportivo Cali tenga que ejercer en condición de visitante. Jugadores que muevan el torniquete, en el Deportivo Cali se necesita otro tipo de central y esperemos estos jugadores que están continúen con esa emoción que se les vio en los primeros días y continúen con esas ganas de salir campeones con el conjunto verde y blanco. Querido suscriptor, cuéntame tú qué opinas de la posible llegada de Vergesio al Deportivo Cali de darse. ¿Qué opinas tú de este muchacho Duván Vergara? ¿Qué te parece de Lorenzi en el Deportivo Cali? ¿Crees que el Deportivo Cali está bien con estos jugadores? ¿Y crees que al Deportivo Cali debe llegar otro tipo de jugador en reemplazo de Magnelli Torres? No siendo más por hoy te digo, Dios te bendiga, hasta la próxima.